Bienvenido, bueno, y hablemos sobre esta importante agenda presidencial. Bueno, estamos aquí en Sardinata, hicimos un recuento de todos los proyectos de electrificación rural que se están haciendo en el marco de los PED y en particular aquí en la región del Catatumbo. ¿Qué tenemos en este momento en ejecución y con qué vamos a cerrar cuando se acabe el gobierno en el año 2022? En materia de electrificación rural tenemos ya en ejecución 10 proyectos, 8 con recursos del Ministerio de Minas y Energía y 2 a través del OCAD Paz. Eso nos va a permitir llegarle a más de 4.300 familias aquí en la región del Catatumbo que no cuentan con el servicio de energía eléctrica y son inversiones que suman más de 75 mil millones de pesos. En materia de gasificación, también con 2 proyectos puntuales, en Sardinata y en Tibú, dejamos ya conectados a corte del 31 de diciembre del 2020 a 4.300 familias al servicio de gas combustible por redes y esperamos antes de que se acabe el año 2021 y agosto 2022 sumar otros 2.000 familias adicionales a lo que hemos hecho en lo que va corrido de gobierno. Y para cerrar, quiero mencionar también que es importante que con la reforma al sistema general de regalías, el departamento de Norte de Santander y los municipios productores de acá de la región de Catatumbo lograron incrementar la asignación de las regalías directas en más de un 170%. Esos son recursos adicionales a lo que está en OCAD Paz, que les van a llegar a estos municipios productores, como es el caso de Tibú y el caso de Sardinata nuevamente. Y para cerrar, quiero mencionar que estamos también trabajando en los planes de formalización minera en los municipios productores, en un acuerdo con la Agencia Nacional de Minería para acelerar la titulación y procesos de asistencia técnica e inclusión financiera para los pequeños mineros que tienen vocación de legalidad en la región. ¿Está garantizado el tema del gas? Bastante tiempo. Está garantizado el tema del gas, no tenemos ningún problema con suministro, queremos es expandir la cobertura de las conexiones a las redes de gas combustible en todo el país, incluyendo aquí en Catatumbo. Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.